Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Rack, Retrieval augmented Generation y hoy veremos de nuevo otro vídeo sobre la tecnología LangGraph de LandChain. El tema de hoy va a ser Human in the Loop y bueno, pues eh, como es habitual eh, os he preparado un notebook con varios ejemplos y una pequeña demo y explicaremos a ver qué significa esto del Human in the Loop. Bueno, como bien sabéis, eh, tan, eh, tanto LandChain como LandGraph eh, utilizan un flujo eh, en el cual pues, interaccionas, un flujo de proceso en el cual interaccionas con un LLM, con uno o varios LLMs, depende de cómo hayas, eh, digamos, construido el gráfico, en este caso, ya que estamos hablando de LandGraph. El Human in the loop no es más que introducir un stop, un, una parada en el proceso. Para preguntarle al usuario qué es lo que quiere hacer o que autorice una acción determinada. El, el gráfico puede ser todo lo complejo que uno quiera. Eh, puede ser que le hayas añadido tools para que sea capaz de hacer eh, determinadas tareas. El LLM tareas que, que sin esas tools que le has añadido pues no, no sería capaz de hacer, eh, y, o podría, puede ser que vaya a buscar a, a una web, a una base de datos, que pueda hacer determinadas operaciones eh, de cálculo, etcétera, etcétera. Como también podría ser pues, ejecutar una tarea con un robot o eh, disparar un, un, un arma, cualquier cosa de estas. Entonces, dependiendo de cómo hayas establecido el flujo o qué tipo de acción sea, pues normalmente en muchos casos de la vida real pues va a ser necesario tener una eh, intervención del usuario para simplemente autorizar la acción antes de que se mande por ejemplo una campaña de email antes he puesto un ejemplo muy 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 exagerada a lo mejor el disparar un arma, pero eh, hay otros ejemplos que, que, que seguramente son bastante más cercanos a, a tareas que necesitan una supervisión, más, más que una supervisión, quizás, o supervisión y aprueba o simplemente aprueba antes de, por ejemplo, lanzar una campaña de email a, a una serie de, de usuarios. ¿no? Quizás exige revisar el, el contenido que ha creado el, el propio LLM y antes de que. De definitivamente con una tool que tengas, digamos enganchada a tu a tu LLM a tu componente rack eh, o LandGraph que con el que has creado un, un una aplicación antes de, de dar el definitivo envío que puedes tener perfectamente creado una tool que simplemente pues lance un, un, un mensaje final a una lista de usuarios que simplemente el LLM está buscando en una tabla de la base de datos y al final manda un comando a eh, que envía este correo a múltiples usuarios todo este tipo de acciones en algunos de los casos pues no puedes dejar que el LLM actúe por por bueno pues eh, Autónomamente ya que tiene, puede tener impli implicaciones incluso hasta para la vida del ser humano. entonces en este caso pues hay que introducir una parada, digamos una parada de aprobación eh, o revisión de lo que, de lo que va a hacer el, el LLM antes de ejecutarlo. Bien, para eso Landgraph y Landchain, los dos, tanto la, el, el componente, digamos, inicial que eran los chains de Landchain, como los gráficos que ahora se implementan con Landgraph, tienen implementado una serie de componentes en las cuales para el flujo de tu proceso y hasta que recibe un input del usuario. Ese input del usuario lo analiza el LLM y toma una acción en consecuencia obviamente dependiendo de cómo sea la acción esto va a necesitar de una eh, evaluación y un testeo lo suficientemente preciso como para que eh, el LLM o este tenga todo muy bien definido para que no que se causen ambigüedades y pueda llegar a haber un problema eh, por la ejecución de una acción. Por eso os digo que esto, esto, aparte de, de que tenga que tener una revisión del humano, o sea, voy a hacer esto, voy a invocar esta tool, que, eh, esto es lo que he producido, lo mando al usuario, etcétera, etcétera, pues todo esto. Eh, digamos necesita aparte de la implementación luego un testeo y evaluación lo suficientemente extenso y precisa para que aquello no, no cause efectos no deseados muy bien bueno, eh, como es habitual os he dicho preparado un notebook que luego subiré al repo y que eh, podréis eh, digamos bajaros para poder luego ejecutar el local muy bien, instalamos eh, el, las herramientas que necesitamos eh, desde LangGraph luego la integración de LangChain con Anthropic, con OpenAI y con los modelos de eh, Gemini, de Google Genai. Aquí instanciamos las... Las claves de acceso a los tres SDKs, luego tú decides el que quieres usar. No, no necesitas usar todos, con que uses uno es suficiente. Yo es que he querido hacer pruebas con varios, hasta que he terminado el, el notebook, pues está haciendo pruebas con los tres, y bueno, pues al final eh, esto, eh, digamos, es mucho más. El, el utilizar uno de estos modelos eh, es simplemente por comodidad porque realmente el, el que hace digamos el, el trabajo el trabajo eh, extenso es el el, el tool ¿no? y la y el flujo que has que, que has creado y bueno, la interpretación, pues cualquiera de estos modelos está más que sobrado para, para poder hacer lo que vamos a ver aquí. Obviamente, en, en aplicaciones más complejas, pues ahí ya es donde entraría que el uso de uno de estos modelos que de los que he usado para hacer este ejemplo, pues tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, que tuvieras un set de instrucciones muy grande en los cuales necesitas un. un una ventana de contexto muy grande o vas a utilizar pues una herramienta de retrieval para, para, para querer para, eh, ¿cómo se dice? para obtener contexto y todo este tipo de cosas. Para estos casos tan sencillos como los que vais a ver aquí, que simplemente paramos el flujo para darle, para decirle al modelo lo que en lenguaje natural, qué es lo que hacer, eh, lo siguiente, pues no se necesitaría un modelo tan grande como los que vais a ver aquí. Podéis usar lo más barato, lo más pequeño. Que, que haya porque para hacer la interpretación de lo que dice el usuario por línea de texto tampoco se necesita eh, estos modelos pero bueno para que tengáis una idea de cómo se haría pues eh, aquí está el, el notebook bueno pues eh, lo primero que hacemos es definir una clase que es el estado de, de nuestro gráfico y luego una serie de steps. Los test, la serie de steps, este es el ejemplo más sencillo, simplemente no hacen nada, imprimen eh, que han pasado por ahí. ¿no? Entonces, una vez que hemos creado los, lo que van a ser los states, los nodos de nuestro, de nuestro gráfico, pues simplemente eh, eh, creamos el gráfico con la función state, state y luego añadimos los nodos. Los nodos, como bien sabéis, siempre son funciones. Eh, y luego conectamos los nodos con, la, con, la, con el método addEdge. ¿no? Eh, siempre el, el gráfico va a estar por el, el nodo star. Que esto ya es una, es una constante en, el, en la propia librería Landgraf y termina con End. Entonces, el, el nodo eh, STAR lo conectas con el STEP1, el STEP1 con el Human Feedback, el Human Feedback con el STEP3 y el STEP3 con el End. Le pones un Memory Saver para que digamos, se, se comparta el estado entre todos los. Eh, 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 edge que tenemos y entre todos los roles que tiene el, el gráfico asociado, esto sea el humano, sistema, o sea, aquí se vas a crear lo que se llama el buffer de memoria, como hemos visto en otros ejemplos, para que él, eh, mientras estás interactuando con el, con el LLM, porque aquí va a haber múltiples mensajes, pues el LLM sepa de qué le estás hablando. Esto es una una clase de langraph que simplemente es un buffer en memoria. Compilas el, el gráfico y le dices que se interrumpa antes del human feedback, el human feedback es el, el paso 2. Imprimimos eh, o visualizamos el gráfico y como veis desde el start pasa, está conectado al step 1, del step 1 al human feedback, aquí le haríamos una pregunta y aquí ya veis que en el gráfico ya pone porque hemos introducido un, un, digamos, un callback eh, en, el, en el proceso que eh, antes de que se dé el te dé el human feedback el eh, estado va a o sea, el gráfico va a parar el proceso y va a pedirle al usuario un input este input y eh, Puede ser el que sea, eh, y luego, una vez que las da el input, el proceso sigue. O sea, después de, del input, pues habría aquí un paso. Este step 3, que, que estamos aquí, sería un paso de evaluación de lo que ha dicho el usuario. Si el usuario te dice eh, sí, o acciona, o manda el correo, o. Pulsa el botón de, de reboot de la máquina. O eh, pone el elemento, eh, digamos, defectuoso en la bandeja 2 cualquier cosa de estas, pues esto se lo pasas por lenguaje natural y eh, se supone que aquí habría un, una, un tool conectado que haría el eh, terminaría el proceso. Una vez que termina el, el tipo 3, eh, esto como veis es un proceso secuencial, no tiene, no es un loop eh, en el cual pudieras continuar, simplemente aquí para el proceso pides un un feedback y con y con el feedback, pues continúa y, y fin, ¿no? Esto sería eh, el proceso más sencillo con, con, eh, con una respuesta del usuario en el medio que interrumpe el proceso. Lo vamos a probar, eh, le pasamos el, el, el input inicial esto como como bien sabéis eh, cuando ponéis un memory saver le tenéis que configurar lo que llaman un, bueno, el hilo el hilo va a ser digamos toda la conversación va a quedar asociada a este a este hilo que lo pondrá en la en la memoria así el LLM sabe y LLM y LandGraph, no saben dónde tienen que ir añadiendo eh, la información de, de, que estás introduciendo. ¿Para qué se hace esto? Porque esto, obviamente, aparte de soportar la memoria, soporta el multiusuario. Entonces, como veis aquí, eh, hacemos un graph string, le pasamos el input, la memoria y el, el stream mode que es values. Como veis, el, el, el gráfico para ¿Eh? en el step 1 porque aquí el human feedback eh, tiene un, 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 un callback que, que es el interrupt before entonces ahora estará esperando para que haga un, una entrada el usuario entonces lo que hacemos aquí bueno aquí estamos forzando con una entrada el usuario con un input por línea de comando y si no quisieras darle el input pues le pones un una, una entrada normal no, no necesaria no, no necesitas estamos aquí como simulando que estuviéramos conversando con el propio con el propio agente entonces actualizas el, el gráfico eh, con, eh, en qué thread en el que en el que hemos configurado la conversación el user feedback se si lo pasas como o sea user feedback es el, lo que retorna el, el, el paso human feedback, el, donde, has, donde has creado el, digamos, el, el punto de interrupción, el, el checkpoint, el, el breakpoint, perdonar, breakpoint. Entonces, eh, <coughs> Estamos añadiendo este estado y esto le estamos pasando ahora al gráfico que el human feedback, o sea, la entrada del usuario es el input que acabas de pasar aquí y esto va a ser al, eh, como respuesta al nodo human feedback. Entonces ahora añades el, el digamos, el, actualizas el, el estado, o sea, obtienes el estado después del... del de que hayas actualizado el, el input del usuario. Aquí lo que estamos haciendo es de una forma manual y luego miras a ver cuál es el estado que tiene el Next, cuál es el estado que, en el que queda el gráfico. Entonces, Telmi eh, le, le pregunta, eh, aquí le vas a hacer un, eh, esto es lo que te va a preguntar el EDM. Yo le he contestado que te vayas al estado 2 y luego el está, el, lo, que, lo que imprime el, el, en, en este punto es el, el State of shop Y como veis, el simplemente va a actualizar el estado del, del gráfico a lo que le hemos, a, con el input que le hemos introducido el último el último print que es este que tenemos aquí que es el next nos dice que estamos en el estado 3 o sea que una vez que, ha, que, has, que has actualizado el, el paso de human feedback pasa al estado 3 y ahora bueno pues el estado 3 es el final de, del modelo Aquí, como vemos, ya simplemente le pasamos que continúe, hacemos el, forzamos que se haga, el, que llegue el, el gráfico al final del, del proceso. Muy bien, vamos a ver aquí un ejemplo un poco más complejo en el cual pues, eh, vamos a crear dos tools y vamos a pedirle al usuario que elija entre decidir entre usar una u otra. Entonces, el tool que hacemos aquí, pues estamos a simular una búsqueda de, del tiempo en la, en la web. Aquí le vamos a hacemos un hardcode code de, de, lo que, de lo que va a devolver. O sea, podrías aquí poner la lógica de irte a buscar weather application, una aplicación, una API que te devolviera el tiempo en base a una ciudad y ese resultado se lo revolvieras al esto. Para eso sirve un tool. Aquí le pasamos otro tool que es hacer la, la suma de dos números. Eh, definimos nuestra lista de tools y con el, el método tool toolnode se, eh, se lo añadimos luego se, o sea creamos un, un nodo tools node que luego añadiremos al gráfico aquí importamos los modelos eh, tenéis ejemplos con los tres dependiendo cuál queráis usar pues bueno eh, de ese, aquí vamos a usar de momento el gpt4 si no, pues comentarlo, usar el chat Google, Gemini AI o, o, o utilizar el, el Anthropiter que queráis usar. Si, si tenéis que, obviamente para usar cualquiera de los tres necesitáis tener eh, el API, el, el key para, para acceder al API. Aquí nos creamos un... un un modelo de PyDantic para que simplemente pues es la cuestión que le vamos a preguntar a la cuestión que va a hacer el usuario y eh, simplemente pues eh, le hacemos un bind de tanto de las tools que hemos creado aquí como del modelo AxHuman eh, de la clase de la data class AxHuman que hemos creado en este caso entonces definimos un, un un método en el cual va mirando al estado de, en el que está el gráfico, vamos a de, va a decidir si eh, termina el gráfico, si le pregunta al, al usuario o continúa. Entonces eh, aquí en este otro método es el método call model en el cual pues dependiendo del estado se le pasamos el estado y con el estado los mensajes que tiene el estado como sabéis ahí tenemos un vamos a tener un memory le va a pasar eh, todo, toda el, la memoria eh, que tengamos en eh, o sea, de los mensajes que, que hemos que se han ejecutado, tanto los que ha pasado al usuario como los que ha respondido el LLM, y con eso pasaremos al invocaremos una llamada al usuario, al, al LLM, perdón, y la respuesta la pasa, la retornaremos eh, en un diccionario con la key mensajes. En el as eh, Human lo vamos es, esta es un mocket eh, está simplemente definido, no se hace nada. Bien, volvemos a hacer otro gráfico, creamos otro gráfico como el anterior, creamos los nodos, el inicio se se conecta a la gente. Luego añadimos un nodo condicional eh, a la gente que eh, va a utilizar el método surcontinue y dependiendo de lo que, de lo que le, le llegue a, a la gente va a decir o continuar y llamar a una nueva acción o preguntar al humano o irse o al usuario en este caso o terminar. Creamos una conexión entre la acción y el agente. ¿De acuerdo? Que es uno de los nodos y creamos una eh, conexión entre Axe Human y Agente. En el Axe Human vamos a tener un inter una interrupción. Creamos el memory saver también. Creamos el checkpoint, eh, perdón, el breakpoint en, en Axe Human y imprimimos el tráfico, el gráfico. Perdón. Como veis aquí, pues tenemos eh, tres nodos. Eh, el star, el end, el nodo agente puede, si hay una... una eh, si decide continuar, va hacia a tomar una acción, primero le pregunta al humano, el humano responde, él decide si va al end a continuar o vuelve a preguntarle al humano. Si ha ido a la acción, ejecuta la acción y responde al agente. Y vuelve a decidir qué hacer, si preguntar al humano o ir al end. Bien, vamos a hacer aquí eh, una segunda. Configuramos de nuevo el thread para la memoria y le preguntamos al. O sea, el primer mensaje le decimos: pregunta al usuario qué hacer. Eso ya le estamos diciendo al modelo que vaya al, al nodo axhuman y que le pregunte qué quiere hacer, eh, si sí, eh, consultar el tiempo o sumar dos números. Entonces, como veis, lo que hace aquí es, eh, le pregunta, eh, o sea, entra en el broker, eh, analiza el, el, el mensaje del usuario, entonces, ask human decide que va a, o sea, toma del, el tool. Pregunta al humano, Recordar que en la clase H-Human la hemos definido como una tool y, y crea una pregunta. ¿Qué quieres hacer today? O sea, hoy eh, puedes preguntar el tiempo o sumar dos números. Entonces podéis mirar aquí el estado de la gente. Y aquí, como veis, este es el, el, el la call, la call ahora está parado, está parado el, el proceso. Vamos a actualizar el, el proceso, el, como se dice, la entrada. Vamos a simular la entrada y le vamos a preguntar cuál es el tiempo en Londres. Entonces, lo que hacemos es un tool message, eh, eh, tomamos el tool call ID, el tool call ID lo tenéis aquí. ¿eh? Entonces, el, ahora el tool está esperando que le llegue una, un input del usuario, que es lo que estamos creando aquí. Como veis, aquí esto es lo mismo que hacer está este código de aquí, entonces le pasamos el contenido y actualizamos el estado, y luego simplemente busca eh, pulsamos. Eh, miramos cuál, eh, una vez que has actualizado el estado, miras cuál es la eh, lo siguiente que va a hacer el. el donde en qué estado está el, el propio eh, gráfico que es en el de agent, significa que está aquí de nuevo o sea ha ejecutado la acción y vuelve a la gente aquí vamos a imprimir lo que hace o sea utilizando el o sea hacemos un string de lo que ha de lo que ha pasado y entonces eh, veis aquí el tool que le hemos pasado ha sido London o oh, podemos pasarle Vamos a ejecutarlo de nuevo entero para que le pasamos aquí a la para. Como estamos haciendo un string, a la para. ¿Qué quieres hacer? Entonces veis ahí el estado y aquí tenéis el call, que es este de aquí. Ahora vamos a darle darle la entrada al a ese mensaje. Al, le vamos a dar la, la entrada al tool y como veis aquí el el, el estado vuelve a la ejecutamos el string ah, oh, camón, es verdad que había ejecutado lo anterior tengo que ejecutar desde aquí arriba, <laughs> perdonar a ver dónde estamos. Eh, vamos a definir esto de nuevo. Definimos esto. He ejecutado esto. Un segundín. De nuevo. Y ahora volvemos a ejecutar esto y hacemos el stream final. entonces, Karen weather in london. un segundo. bueno, ya está que se había que reiniciar. Ahora veréis, eh, se, se había quedado, digamos, enganchado al último ejemplo que tenemos y por eso, bueno, ahora lo, lo intentaré cambiar para que no ocurra en el siguiente vídeo. Bueno, como veis aquí, una vez que le hemos pasado cuál es el tiempo en Londres, analiza el, el resultado de la gente y se lo manda a la herramienta adecuada. Entonces se lo manda a la herramienta Search, que en este caso pues es eh, la que tiene que utilizar, porque le estamos preguntando por el tema tiempo, que, que tiempo hace en Londres y bueno, en Londres es weather, es cloudy y eh, quieres esta, eh, bueno, que le preguntes otra vez si quieres, eh, te dice que si quieres preguntar de, de nuevo, pues que le, le preguntes. Bueno, imprimimos aquí los mensajes y ahora pues volvemos a preguntarle al, eh, volve, estamos en el agente y le volvemos a... Eh, decir que le pregunta al usuario si quiere eh, utilizar otra tool o qué es lo que quiere hacer. Entonces, nos, vuelve, nos hace otra. Eh, eh, vuelve a introducir, eh, una vez que analiza el mensaje que le has pasado, vuelve a ejecutar eh, eh, la tool Axe Human, vuelve a, a sacarte el PROC, qué es lo que quieres hacer. Esta vez lo actualizamos con. Una simple pregunta, tengo cinco manzanas, compro siete más, cuántas tengo. Vuelve a estar el resultado en el agente y ahora vamos a ver qué es lo que hace. Pues en vez de hacer Excel Weather, pues se va al, eh, a usar la herramienta Add y te devuelve un resultado. Como veis aquí podéis hacer eh, flujos, lo, todo lo complejo que queráis, al final estáis interactuando con el LM y eh, en función de la respuesta que, te, que, que le digáis pues, eh, o que le mandéis, el LM o en este caso irá a usar una de las tools que tiene disponibles. Si no tiene ninguna herramienta disponible a, a, para utilizar en, eh, después de analizar la... la lo que, le, lo que le has mandado como, como input a al, la al gente, eh, pues si no tiene tools, pues decidirá si la puede hacer con, con el conocimiento que tiene el propio LLM o, eh, y te dará un output o terminará eh, si es que le has dicho que terminas en la conversación. Vale, bien, ahora vamos a instalar aquí el Tabili, que es un buscador de esto es una compañía que se ha especializado en hacer un buscador específico eh, para el uso con en herramientas eh, rack y con el uso con el lms y aquí vamos a hacer otro otro ejemplo definimos nuestra clase state el buffer de memoria creamos un gráfico solo va a haber un tool que va a ser el, el Claro, por eso estaba aquí dándonos estos problemas. El, que es la del tabili search, esto es como un buscador del, como el propio Google search. ¿no? Lo que, bueno, ellos dicen que tiene unas respuestas bastante más eh, digamos eh, depuradas que las que te pudiera dar el propio Google search o el Duandago o otro de los buscadores que tenemos, pero bueno. Una más, eh, una más de las herramientas que tenemos para usar con los componentes y con los agentes, con los componentes RACS y con los agentes eh, de, de LangGraph Del LM vamos a utilizar el Dantropic, eh, le hacemos un binding de los tools que hemos definido y luego tenemos un único nodo que es el chatbot. ¿no? Y en este aquí vas a retornarle... El, eh, la invocación de. Eh, o sea, vas a llamar al agente, al modelo, invocas el mensaje que le vas a pasar en, por el input. Entonces, eh, creas un Tools Node con las tools que tienes. Y eh, aquí hemos añadido el chatbot, que es el, el método. Aquí añadimos el Tools y eh, creas un conditional with edges, que significa que, que lo vas a llamar chatbot y le pasas el tools conditions. En este caso, tools conditions eh, le dejas al propio LLM que tome una decisión de qué es lo que tiene que hacer. Entonces le añades los, las conexiones del Tools al chatbot y del Star al chatbot. ¿Vale? Aquí no, no hace falta, si no especificas nada, eh, automáticamente él va a crear una, una, un nodo de salida, como lo veis aquí en el, desde el agente hacia, eh, hacia salida del final. Esto lo hace por defecto, si no especificas nada pues él directamente te lo va a crear. Vamos a crearlo de nuevo. Compilamos el, el, el gráfico y le ponemos un breakpoint en eh, Tools. ¿vale? Aquí visualizamos el gráfico y le pasamos un input. Como siempre... Hay un input, hay una configuración para tu buffer de memoria y invocas el método stream del gráfico. Le vas a pasar como el mensaje del usuario, el user input, la configuración de la memoria y el stream mode values. Entonces, como veréis aquí, se quedará a la espera. Veis de nuevo llama al call ID. ¿Eh? Que con la ID va a llamar, vas a utilizar el, tab, el tabili research research JSON, que es este esta tool que has creado aquí y ahora está esperando a que eh, haya un input de usuario. Vale, si ahora. Eh, Digamos que ejecutas, aquí ya le hemos dicho que ejecute el next, y ahora una vez que pasas al, al modo string, o sea, en este caso eh, no vamos a introducir nada, nada nuevo en el gráfico, lo único que ha hecho ha sido parar, si vuelves a ejecutar string como hemos hecho aquí, en este caso lo que hemos hecho ha sido, primero ejecutamos string, eh, esto hace que el, el gráfico si, se ejecute, toma el input del usuario, el input del usuario lo analiza el chatbot, ve que le estás preguntando que hagas un poco de, de research, de, que busque en algún sitio algo a, a, sobre el tema Landgraf, el chatbot eh, tiene una herramienta, un tool para hacer búsqueda, entonces se va al tool, como el tool tiene un breakpoint, diseñado eh, lo que hace es parar el, la ejecución del gráfico. ¿Hasta qué? ¿Hasta que hay una nueva adición de información o simplemente le dices que vuelva a ejecutar? ¿Cómo le dices que vuelva a ejecutar? Pues eh, ejecutando de nuevo string. El string hace que vuelva eh, a ejecutarse el, el, o sea que, que, que siga la ejecución del, del propio gráfico. Y esto es lo que has visto aquí ahora mismo. Si quisieras añadir una nueva información, pues harías lo que hemos hecho aquí en este, en este caso. Pasarías un mensaje de usuario eh, y se lo añadirías eh, y, 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 y ejecutarías el el gráfico update, como hemos hecho aquí en este caso, update state, le pasarías este. Tomarías, como hemos visto en este caso, el, el ID del call y le pasarías una información. Si no le pasas ninguna información, pues el LM, el gráfico en este caso, va a usar la información que ya tiene disponible, que es la que le diste en el eh, caso, en el, en el input inicial, que era que buscara algo sobre. Eh, la graph entonces en la segunda ejecución del stream ya has, ya has pasado el breakpoint pues lo que haces es si le pasas aquí eh, algo en donde estamos poniendo node le estarías pasando información nueva al, eh, al, al propio gráfico y la tomaría dentro de, en consideración Bien, pues veis aquí lo que hace es una vez que, que vuelves a ejecutar el string, invoca la, la herramienta eh, Tabili, que es un buscador como os digo, y os da una serie de información sobre graph. Como veis esto, bueno, tiene muchísima... Eh, eh, extensión es bastante profundo a la hora de diseñar eh, cualquier sistema, cualquier aplicación con la, en la cual interactúes con un con un LLM, eh, pues es muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, es muy importante saber eh, dónde tienes que poner los puntos críticos, el, el, el pack crítico, donde hay que tomar una decisión o dónde tienes que introducir información fresca eh, dentro del gráfico. Esto hace que, los, que estos eh, gráficos sean dinámicos y que estén constantemente interactuando con el, con el usuario. ¿no? Estos ejemplos que hemos visto aquí son muy simples. Pero eh, obviamente los podemos eh, complicar todo, todo, cuanto más queramos y cuantos más pasos podamos, eh, digamos, eh, imaginar. ¿no? Todo es simple de que eh, establezcamos correctamente los nodos participantes dentro del gráfico y cómo están conectados y cuál sería el flujo correcto de ejecución. Puedes establecer distintos eh, distintos puntos de, de, de breakpoints que llaman en diferentes nodos dependiendo cómo quieras que eh, se comporte tu, eh, tu gráfico. Y bueno, pues eh, esto es básicamente todo. Es una introducción, como os digo, este tema tiene, tiene mucho, mucho calado, es bastante comp complejo. Eh, lo que puedes hacer con, con este tipo de breakpoints y de paradas y integrando la acción de, del usuario dentro del propio proceso e iremos viendo este, esta complejidad y con casos más, más complejos a lo largo de los siguientes, siguientes vídeos. Muy bien, eso es todo. Eh, voy a subir ahora el notebook al, al repo. Le podréis echar un vistazo cuando cuando queráis y usarlo para vuestra conveniencia y básicamente eso es todo. Espero que os haya servido y que os haya resultado interesante. Y como os digo siempre, si es así, pues ya sabéis, darle un, un like al vídeo, al... Sí, al vídeo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos y, y bueno, compartir con usuarios y con, con amigos, con lo, quien queráis para ayudarme a crecer en el YouTube, comentarios y todo ese tipo de cosas también bienvenidos siempre y cuando seáis, eh, como se dice, respetuosos. En todo caso. Venga un saludo, hasta pronto.